6:44 de la tarde, dos gladiadoras del equipo amarillo, dos compañeras, dos amigas se enfrentan. Una de ellas recupera color, la otra va a la banca. La competencia tiene que arrancar cuando decimos 3, 2, 1, ¡calle 7! Bien fuerte para que ellas dos se encaren la competencia, para que ellas dos se atropellen y traten de buscar una primera pasada con ventaja. Eso es importante, determinante, todas las competencias, pero al mismo tiempo no te asegura la victoria. Ya la hemos visto a ambas gladiadoras arrancar competencias, pero no poder sostener, justamente por la resistencia, por la fuerza que implica encarar las competencias sola, de manera individual. Eve ya da la primera campanada. A Meli se le escapa esa cuerda. Ahora sí, recién puede dar la campanada. 7 minutos, 26 segundos todavía le quedan ambas. Esta es la tercera competencia ya. Y eso genera que ambas gladiadoras ya lleguen también un poco cansadas. Recordemos que tanto Eve como también Meli vienen peleando desde la primera competencia de esta jornada. Pero ahora es el momento donde las dos gladiadoras tienen que meterle el modo aturbinado para tratar de recuperar color y evitar ir a la banca. Una de ellas hoy va a perder la chance de seguir en su búnker y de seguir siendo parte de la marea amarilla. Está complicada esta competencia. Realmente pone a prueba la resistencia, el aguante de las gladiadoras, porque se hace una ida en escalera y también una vuelta, y eso desgasta muchísimo. Ya Eve tiene el mosquetón puesto, empieza su vuelta, empieza su pasada, y ahora llega Meli hasta esa cuerda tratando de alcanzarla. De igual manera, Meli logró alcanzarla, Eve, a pesar de que Eve estaba teniendo cierta ventaja. Muñe, aprovechando que vos estás en la banca y que una de ellas será la nueva integrante, entre los miembros de la banca, ¿hay algún pálpito de quién de por ahí puede llegar a ganar o alguna favorita? Bueno, estoy escuchando, sin dar nombres, que Eve está siendo más apoyada por parte de la banca, ¿eh? Está recibiendo muchos más mensajes o aliento, en cierto modo. Y ahora es Meli la que pasa al frente, la que va tomando una ventaja. Los gladiadores del rojo la apoyan casi en su mayoría. Estoy hablando de Atos, de Lío, también Rodri, que le está apoyando a full a Meli. Eve, que va a tener que recuperar esa distancia perdida. Y le da un tiempo para tomar un poco de agua. Meli está buscando mantener esa ventaja. Definición icónica. Sabemos que una amarilla hoy va a la banca, ¿eh? Marcamos el tiempo, todavía nos queda mucho. 5 minutos, 38 segundos. Y la banca es solo para una. Esta parte de la escalera de piso es justamente lo que va a marcar la diferencia en cuanto a victoria se refiere. Sí, porque es la parte que más agota, que más cansa. Tenía ventaja Meli, pero ahora nuevamente hay paridad entre ambas. ¿Y dónde fue que Eve recuperó el tiempo? Justamente ahí en la escalera. En la escalera Eve sacó mayor ventaja porque tiene de por ahí más dominio, o de por ahí está todavía con más fuerzas para pasar por esos cuadrantes. Meli sí tuvo una cierta demora, pero ahora nuevamente ambas gladiadoras están prácticamente igualadas. Cada una tiene dos campanadas a su favor y queda de competencia menos de 5 minutos. Meli nuevamente vuelve a tener ventaja. Eve da la campanada y ahora ya esa escalera yo creo que se va a encarar así, no más con la misma fuerza y con el mismo impulso que se suele encarar cuando entras fresquito a la competencia después de un reposo. Y lo que está haciendo Meli, fíjate que es no parar la competencia, no parar su paso y controlar un poco el cansancio. Ahí están también Marina y Araceli. Fíjense cómo ambas la están apoyando a esta gladiadora y tratan de brindarle un poco de agua también para que ella se hidrate y pueda continuar con su pasada. Ahora Meli ya dio la tercera campanada y Eve está a punto de sumar también ese tercer punto. La veo a una Meli tratando de dosificar también el aire, respirando tranquila, encarando esa subidita a la pileta de manera tranquila. Fíjate cómo Lío también le está diciendo dale, tranquila, relajada. Eve también está concentrada, pero en apretar el paso, en apurar el paso, concentrada en su oxigenación, en tratar de recuperar aliento. Pero hay una Meli que ya está tomando la soga para subir a esa campanada. Todos los compañeros del amarillo pendientes de lo que pueda pasar en este enfrentamiento entre estas dos gladiadoras muy fuertes que tiene la marea. Por un lado Eve, por el otro lado Meli, y ni qué decir la fanaticada, que me imagino, Muñe, que sigue dejando muchísimos comentarios en @calle7py. Bueno, muy bien, sí, vamos a leer más comentarios que van llegando. Joana, que dice, los del rojo le apoyan a Meli, guau, dice por aquí, ¿eh? Están sorprendidos con el apoyo. Sin embargo, cada gladiadora y gladiadora también tiene cierta afinidad entre uno u otro. Dios mío, Eve, dice Sony, que le pide más a la gladiadora
que está peleando su camiseta, al igual que Meli. Fuerza para ambas, va dejando apoyo, una cuenta de fans del amarillo que dice: Eve, apurate, por favor, dice también. Están cansadas ambas, dice. Bueno, recordemos que en la segunda competencia fue pura pierna, sí, por muchos minutos, en lo que fue ese tricircuito que estuvo realmente complicado. Y ahora tienen que tener más fuerza de brazos, subir esa cuerda, menos de 3 minutos y esto se empieza a definir. ¿Hay sanción? Sí, porque Eve no fue correctamente con las dos manos a la hora de dirigirse a la campanada. Sigue ganando, para la que pregunta allí quién gana, sigue ganando Meli por distancia. 2 minutos, 38 segundos y rendirse no es una opción. Esta competencia que están enfrentando Eve y Meli es una reversión del tibetano, porque recordemos que el tibetano extremo tenía la escalera colgante en lugar de la cuerda, pero la cuerda obviamente que implica una dificultad superior, elevada en cuanto a fuerza de brazos. Ahí está justamente el detalle, y ahora sí veo que Meli está cuidando con respecto a avanzar por esas cuerdas con las dos manos. Es una competencia, Gas, donde la fuerza de brazos es clave, realmente, tanto en la soga que va arriba al estudio, cuando uno pasa por el puente tibetano, también cuando va en la zona de la escalera, todo el tiempo ellas tienen que usar el brazo para seguir avanzando. Hablando de avanzar, ahora ya vemos a una Meli que, saliendo prácticamente del último cuadrante, suma lo que sería su cuarta, su quinta campanada. Estoy sorprendida por la manera en la cual prácticamente todo el equipo rojo, exceptuándola a Vane que quedó allá en el búnker, pero todo el equipo rojo está prácticamente apoyando a Meli en su pasada. Del otro lado allá veo a Mili y también veo a un Tecchio acompañando con la mirada, con preocupación, la pasada de Eve. De a poco nos vamos acercando al final. Ya vamos a conocer a la gladiadora que recupera el top del color amarillo. Y también vamos a conocer, por ende, a la gladiadora que pasa a formar parte de la banca de Calle 7. Atención, Meli. Atención, Eve. A continuación entramos al último minuto. Segundos. Segundos. Nos están separando de conocer a la gladiadora que recupera color. ¡Qué instancia! ¡Qué semana segundos para el equipo amarillo! ¡Qué jornada tan conflictiva, tan tensa! No solamente para el equipo, sino que especialmente para ellas tres. Para estas tres gladiadoras que a lo largo de la semana se tuvieron que subir a ese bote negro. Meli está dando cátedra. Y nosotros, Dani, entramos ahí nomás. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Qué presión! Se acerca el final. Ambas gladiadoras tratando de sacar el modo aturbinado. Meli, 20 segundos. Victoria. Eve tratando de recuperar el tiempo perdido e igualar a su rival. ¡Tremendo! Atención, gladiadoras. Esto se acaba cuando hacemos la cuenta regresiva. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Recupera color. Conocemos a la gladiadora que va a ir a la banca. Ese llanto que ahora mismo está teniendo Meli es un llanto, pero de descarga. Y yo creo que este ha de ser también un momento demasiado importante para Meli, para que vos, Meli, empieces a creerte el cuento. Creo que vos nunca te das el crédito, vos nunca te das la chance de creer en vos misma, Meli, y mira lo que soportaste en el día de hoy. Te vimos en una primera competencia tan afectada por lo que hizo Magno en esa pasada de equipos. Y pudiste vos solita, Meli. Vos sola soportaste dos competencias y recuperaste color. Empezá a creértela. Hasta me contaron que querías renunciar en esta jornada, Meli. Date cuenta y empezá a creértela. Así es, realmente estoy pasando por algunos momentos y quise rendirme realmente porque dejé de creer en mí misma y nada, no sé, dónde saqué fuerza para continuar y acá estoy recuperando otra vez mi color. A veces no hace falta, Meli, buscar
y tratar de saber de dónde lo que nos sale la fuerza. A veces sale esa fuerza y sale así, bajo presión en una competencia y justo en un día que yo sentí que no fue, que vos sentiste luego que no fue tampoco tu día. Vi los nervios, vi la rabia en esa primera competencia y acá está el fruto del esfuerzo. Sí, así mismo. Realmente sí, para que voy a salir. Vamos a salir en la escalera, bueno, quedamos ahí colgadas. Vamos a estar de este lado. Meli, empezá a creértela y disfrutá de esto y que te sirva el fin de semana para descansar y atropellar la semana. Gracias, tía Cassi. Sí, vamos a seguir atropellando todavía porque esto es una señal de que no me tengo que rendir aún. Y que no renuncies también. Te lo pido, por favor. Dani, estás con Eve, que se va a la banca. El lado B de la historia, en este caso, Eve, lastimosamente no se logró el objetivo que era pelear por el amarillo. Por tu lugar, ya te cedo el top de la banca y preguntarte, más que nada, ¿qué fue lo que por ahí falló en esta competencia para no lograr superarle a Meli? La verdad que justamente esta semana yo quería ponerme las pilas y yo sé que eso se notó, di todo de mí en todas las competencias. Me reventé todo, estaba muy golpeada. Sentía mucho el cansancio muscular de que llevamos toda la semana junto a esa competencia que tuvimos con Gloria. Ayer también que fui en las tres competencias, luego tuve que ser otra vez nominada. Y yo creo que eso, ese cansancio me pasó factura el día de hoy. Pero bueno, esto para mí no es un fin. Yo voy a salir otra vez de acá y voy a salir aún mejor. Bueno, Eve con un cansancio físico ya que fue notorio, lo dijo ella, después de arrastrar una semana súper complicada. Hoy Eve se convierte en la nueva gladiadora en sumarse a la banca.